Buenas noches. Bienvenidos a este ratito especial que tenemos para todos ustedes que están en casita. Una noche romántica. Una noche de amor. Esperando que estén en pareja. O los que estamos a distancia. Aprovechar momentos como este para dedicar un par de canciones, para recordar momentos, pero sobre todo para disfrutar de esta fuerza que mueve al mundo, que no es otra cosa sino amor. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Eso y más. Saluditos a la gente que nos ve. Y hablando de amores, esta canción muy especial que es un vals. Adelante, Pedrito, por favor. Esta canción la queremos dedicar para toda la gente que me escribe a diario diciéndome que esta canción significa mucho en sus vidas. Para toda la gente que me manda los videos de sus bodas donde están bailando esta canción. Para toda la gente que nos invita a sus bodas a cantarle esta canción. Para la mujer que me inspiró este tema también. Y a pesar de todo, ahí estamos, porque el amor, como les digo, es lo único que mueve este mundo. Y con mucho cariño en esta noche dedicada para mi tocayo y para su señora esposa, que hasta en la eternidad están juntos, más allá de la muerte, más allá de la vida, el amor prospera. Se llama el vals, con mucho cariño. Quiero que me mires siempre como justo hoy me ves. Quiero amarte para siempre, como hoy te lo juré. Quiero un beso en las mañanas con mi taza de café. Y los días que estés cansada, yo preparo de comer. Quiero que a pesar de todo,
dejes de ser mi amiga. Quiero que si estoy celoso me recuerdes que eres mía. Quiero que cenemos solos mínimo una vez al mes. Quiero que me des un hijo, tal vez dos o mejor tres. Quiero que seamos más felices de lo que una vez soñamos. De vez en cuando darnos chance para emborracharnos y seguir caminando en esta vida de la mano. Quiero vivir todo lo que viven los esposos, pasar por malas y buenas. Quiero verte ser abuela. Quiero recordar este momento a lo lejos y seguirte dando besos aunque ya estemos muy viejos. Quiero hacerme eterno junto a ti, que hasta ni la muerte nos separe. Quiero que seamos más felices de lo que una vez soñamos. De vez en cuando darnos chance para emborracharnos y seguir caminando en esta vida de la mano. Quiero vivir todo lo que viven los esposos, pasar por malas y buenas. Quiero verte ser abuela. Quiero recordar este momento a lo lejos y seguirte dando besos aunque ya estemos muy viejos. Quiero hacerme eterno junto a ti, hasta ni la muerte nos separe. Que hasta ni la muerte nos separe. Con mucho cariño a la gente que nos está viendo en casita, desde Global Case, en el espacio de mi compadre Rafa Ruiz, mil gracias por invitarnos, por hacernos parte de su proyecto. Ya teníamos mucho tiempo que decíamos, vienen o no vienen, vienen o no vienen, y nunca nos invitaba. Y ahorita ya estamos aquí, qué bueno que nos invitó y qué bueno que podamos compartir con él en esta noche tan especial. Esperemos que la estén pasando bonito. Y ya que estamos hablando de cosas bonitas, compadre, te voy a platicar algo que a Fofi le gusta mucho que yo platique. Los hombres batallan mucho para decir las cosas. Imagínate a lo mejor un amigo que le pasó esto, que estaba una muchacha ahí y le decía, oye Rubén, imagínate que te decían a ti, compadre, ¿y te gustó? Pues sí. Y bueno, te gusta. ¿Y cuando no estoy contigo, piensas en mí? Y le dice Rubén, pues sí, o sea, sí pienso en ti. ¿Y me extrañas? Pues si pienso en ti, pues te extraño. ¿Y me quieres? Pues sí, me gustas, pienso en ti, te extraño, pues sí, te tengo cariño, pues sí, sí, te quiero. Y le dice la mujer, ay Rubén, qué cosas tan bonitas me dices. La vieja le sacaba todo, güey. Y los hombres, pues no batallen, nomás díganle a la señorita, ¿sabes qué? Me gustas.
Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gustas, me gusta todo, todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Es que me gusta todo, todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado y pecado. Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma. Como me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñar que se hizo ya el mayor de mis placeres. Es que me gusta todo, todo me gusta de ti. Todo me gusta de ti. Me gustas. Comparito, compadre. Hasta que vienes a un pinche programa chingón, güey. Puro pinchurriento se había sido, güey. Fíjate. Que Zagar, que Mike, que no sé qué rollo. O sea, esos güeyes que, güey. Compadre, pues es que es lo que uno tiene que andar peregrinando para llegar a programas buenos. Ándale, tú sí sabes. Sí, oye, camino. Puras caras nuevas, güey. No. Sí, madre, güey. Fíjate, el único que hoy faltó fue, bueno, David está operado de la nariz, compadre. A mi compadre David, hasta allá en Nuevo León. A mi compadre no le invitaste a la posada. Es que es menor de edad. Es que es el problema. Yo por mí ya hubiera corrido a David desde hace mucho. Nada más que Víctor sigue siendo menor de edad. Por eso Víctor todavía no... Pero Víctor es el acordeonista, fíjate. Es digamos... ¿Cómo le pondríamos, Fofi? Es el oficial que está nada más así en lista de espera. Las fuerzas básicas nomás. Nomás que cruce los 18, güey. Para que pueda tomar. ¿Y cuánto te falta, compadre? 2 días. Tengo 16 años. No, sí. Parece como de 32, mi Víctor, pero... Entonces, ¿por qué 16? Estaba tomando ahorita, güey. No estaba tomando, no es cierto. Perdón. Oye, compadre, muchas gracias, la verdad, por haber aceptado la invitación, por tener todo tu supergrupo, compadre. El día de hoy estamos de manteles largos, una por la presencia de ustedes y otra porque estamos festejando el 14 de febrero, compadre. Sí, señor. Adelantado. Qué bonito. Qué bonito es el amor.
Qué buena idea, y yo creo que la fecha quedó con ganas después de tanto tiempo que estábamos, que si veníamos y que si no veníamos. Sí, te ofreciabas, güey. Como si no te viera, canijo, pues ya te veo cada tercer día, pero oye, qué bonito estar aquí. Me cancelaste y fuiste con Zagar. No, es cierto, güey, no te cancelaste. Me cancelaste y fuiste con Mike. No. Y luego me cancelaste y fuiste con ¿cómo se llama la que salía en el 12, güey? Con Madeleine, con Madeleine. Con ella. Y luego me cancelaste y fuiste con Tonche. Y, o sea, no, no, no he ido con Tonche. No, ya me estás inventando cosas. Pero aquí estamos, compadre, en una noche especial, güey. Mira, sí, la verdad ojalá que la gente la esté pasando bonito. Y nuevamente, muchas gracias. Aparte, ¿qué te puedo decir de tu programa? Yo te quiero agradecer a ti, más allá de todo, el poder conocerte desde el año pasado, que estuvimos haciendo muchas cosas, el que nos hayas abierto las puertas de Global Case y que nos hayas abrazado desde el principio, compadre. Eso vale mucho más. Es el Día del Amor, pero también de la amistad, y te lo agradezco bastante, cabrón. Yo pensé que me ibas a hacer un beso por el Día del Amor y la amistad, güey. Fuera del aire, sin duda. Oigan, muchas gracias, la verdad, por estarnos sintonizando. Recuerden que apenas vamos comenzando, sigan compartiendo. Estamos por varias páginas, estamos por la página de Global Case, estamos por la página de Elías Medina, estamos por la A también que nos une, estamos también por, ¿cuál otra? ¿Cuál otra, Lemi? También. Esas tres, esas tres. Estamos. Eduardo Mendoza fans también tenemos. Estamos por ahí, por Jerry también fans y por Rubén fans. Y por el Fofi.mx. Por el Fofi.mx, el blog más atrevido de la onda grupera. Oye, este programa debe ser serio, cabrones. ¿Por qué no hacen un programa serio, güey? No me dejan hacer un programa serio. De hecho, serio, tú fuiste el que hizo el desmadre, porque nosotros estábamos bien románticos. Es que así es este programa, güey. O sea, bueno, pero pues tú dijiste, es no. Es la dinámica del programa, güey. Quiero que empiecen así, bien tranquilitos. Sí. Yo hasta invité una pareja, mi compadre Memo y su señor, para que estuvieran aquí. Saludos para mi compadre Memo. Abrazaditos y todo, para que se viva ese momento, compadre. Pero es que entro yo a ser desmadre, entonces ya es cuando que más relajo. Y la otra vez sigues tú y otra vez. Bueno, ahorita le vamos a dar un poquito más de romántica y luego ya nos vamos con el relajo. Órale. Oye, pues vámonos con más música, compadre. ¿Qué te parece? Claro que sí, muchas ahorita gracias. Empezamos a leer. No, va a ser muy difícil leer. Tienes. Saludos desde Chicago. Ándale, qué bonito. Desde Los Ángeles, los que me acuerdo. Desde El Salvador, desde Dallas, desde San Antonio. De aquí de las Tecas, San Nicolás también. Qué bonito. De todas partes, compadre, están pidiendo muchas rolas. Entonces, yo creo que más o menos, digo, para que se preparen, raza, nos vamos a ir alrededor de las 3, 4 de la mañana. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Se rajan o qué? Vamos adelante. Ah, bueno. No. Como no, quiera, trajiste carne, güey. No tenemos dónde hacerla, güey. Entonces, andamos buscando. Eso sí lo tengo que decir aquí al aire. Güey le digo, oye, pues ya que estamos ahí, una carnita. Sí, compadre, una discada. Llego yo con todo el pedo. Güey, no me dijiste no hay que disco. Era discada, güey. No hay disco. Chingado. Pero ya consiguió un disco mi tocayo, al cual le agradezco. Dijo ya que me lo había conseguido, entonces. Consiguió dos vasijitas así, güey. Pues hay que le haga el compadre. Total, tenemos chance. Dices que nos vamos hasta las 3. Vamos con la música y ahorita regresamos. Muchas gracias. Vamos a cantarles esta canción. Yo pensé que me le iban a cambiar el estilo. Siempre no. No la ibas a hacer así. Pero bueno, esta canción pocas veces la tocamos ya últimamente, pero aprovechando la fecha queremos compartírselas. Es una canción que escribí hace muchos años, que la cantamos en un programa con La Chicuela y que de ahí se empezó a compartir en las redes sociales. Que me hizo favor el gran Emilio Navaira, en paz descanse, de grabarme esta canción. Una de las mejores voces de la onda tejana. Y en este momento se las queremos compartir para todas las parejitas, para todos los que andan conquistando. Se llama Tenerte. Tú cada vez te conviertes en más. Mi alma reclama verte si no estás. Tú me haces falta, te has vuelto mi paz. Tú te has convertido en mi suerte además. Si estoy contigo nada sale mal. Me siento pleno, siento que quiero tenerte. Pero conmigo por siempre. No te prometo más que un corazón que gracias a ti sé que resucitó. Tenerte, que me acompañe.
perfecto seremos tú y yo. Solo déjame tú. Conviertes cada sueño en realidad. Con tu mirada me haces despertar. Al mundo nuevo que siento nuestro y tú. Tú para mí eres perfecta y jamás estaré lejos, siempre te de amar. Esto es eterno y yo solo quiero tenerte. Pero conmigo por siempre iré. No te prometo más que un corazón que gracias a ti sé que resucitó. Tenerte, que me acompañes por siempre. Será mi amiga, mi amante, mi amor. Será perfecto, seremos tú y yo. Solo déjame tenerte. Será mi amiga, mi amante, mi amor. Será perfecto, seremos tú y yo. Solo déjame tenerte. Se llama tenerte. Saludos a toda la gente que nos está enviando saludos. Ahorita me dicen cuáles son los saludos de la gente que nos manda saludos. Ay, güey. Oye, compadre, andamos bien románticos, pero también yo quiero saludar a toda la gente que está viendo esta transmisión a través de la página de Elías Medina. Avisarles que, bueno, también les estoy avisando aquí a la gente de Global Case que la próxima semana vamos a tener una cheve en vivo el jueves, porque se pospuso nuevamente esta onda de la nueva canción 2021. Por el lamentable fallecimiento del señor Servando Cano, que pues nos vino a mover no solamente todos los planes que traíamos, sino el mundo entero para la gente que pues teníamos mucho cariño por el señor, una gran institución de nuestra música regional mexicana. Personalmente, como lo puse yo en una publicación de Instagram, orgulloso de haber sido su cuate y de que me tirara carro, como lo platiqué una semana antes de que todo esto pasara. Entonces, este jueves 18 vamos a tener una cheve en vivo. Por ahí les vamos a avisar en un par de días con quién vamos a tener de invitado y cómo la vamos a pasar, pero sobre todo con el mismo cariño de siempre y con las ganas de que ustedes se diviertan un ratito los jueves por la noche. Así que el próximo jueves una cheve en vivo y posteriormente ya el día 25, creo que es 25 de febrero, el siguiente jueves, ya vamos a tener ahora sí la nueva canción 2021, un reality que va a estar chingón, compadre, porque estamos con muchos personajes que van a estar ahí y sobre todo bien talentosos, mi Rubén. Haga cuenta tan talentoso como usted, porque yo sé que usted también es muy buen compositor. Yo no sé por qué no quiso entrar al programa, no mandó video, no hizo nada. Entonces, no sé si el internet no llega allá en Allende, compadre, o cómo está el rollo. No. Pero... Llevaba mano, güey. Hubieras pasado así directo tú a los 10 participantes, pero le tuviste miedo al éxito, diría un vato. No, pero muchas gracias. Entonces, el día 25 vamos a la nueva canción y el día 18 estaremos aquí en Global Case transmitiéndoles una cheve en vivo con su amigo Elías Medina y vamos a estar cantando y vamos a estar haciendo de todo. Entonces, mil gracias. Y hablando de esta situación desafortunada, de la que vivimos con el señor Servando Cano, vamos a dedicarle a él en especial esta canción y sobre todo a toda la gente que me la pide y que también pocas veces tocamos en las transmisiones que hacemos. Solamente la tocamos, por ejemplo, en los eventos a donde nos contratan y que nos la piden, pero en esta ocasión se los vamos a cantar con mucho cariño en memoria del señor Servando Cano, al cual le guardamos un gran respeto y sobre todo un cariño increíble. Entonces, para todas las personas que tienen a alguien en el cielo, se llama Si Me Estás Viendo, con mucho amor para todos ustedes. Vámonos.
Es muy dura tu partida. Aún no existen despedidas para decirle adiós. ¿A quién le diste la vida? Nada calma este dolor. Dejar de llorar no puedo. Aún no puedo perdonarme. Porque aquí ya no te tengo. Tantas ilusiones para ti. Te traje al mundo. Yo quería verte feliz. Se me escapó contigo un trozo de mi alma. Perdóname si en donde estás yo te hago falta. Si me estás viendo, sabes que a diario me pregunto si es que al cielo le hacía falta un ángel y a ti te eligieron. Y que hasta ahora ese es mi único consuelo. Si me estás viendo, extrañaré todos mis días tu presencia. Si tú también me extrañas, te pido paciencia para cuidarte y darte cuando esté en el cielo lo que no pude en la tierra. Tenía tantas ilusiones para ti. Te traje al mundo. Yo quería verte feliz. Se me escapó contigo un trozo de mi alma. Perdóname si en donde estás yo te hago falta. Si me estás viendo, sabes que a diario me pregunto si es que al cielo le hacía falta un ángel y a ti te eligieron. Y que hasta ahora ese es mi único consuelo. Si me estás viendo, extrañaré todos mis días tu presencia. Si tú también me extrañas, te pido paciencia para cuidarte y darte cuando esté en el cielo lo que no pude en la tierra. Si me estás viendo. Con mucho amor y respeto para los que han perdido un angelito. Oye, compadre, antes de que se acabe la ofrenda esa canción, un saludo y ya le había dado las condolencias a mi compadre Orlando. Claro que sí. Y a toda su familia. Un saludo, compadre. Un abrazo y pues mi más sentido pésame. ¿No? Exactamente, a toda la gente que ha pasado por esta situación tan triste, sobre todo con los hijos, con mi compadre Rafa también, al cual le mandamos un gran abrazo a Rafita, de los Huercos. Y pues esta canción que yo escribí, pero que mucha gente ya la hizo propia y qué bueno que lo que uno escribe puede servirles en sus vidas. Así es, y bueno, el show tiene que continuar y compadre,
Aquí trajiste a Fofi, compadre. No está haciendo nada, güey. No, es que estamos en el momento romántico. Fofi, ahorita, mira. Ahorita va a mover la batería. Fofi va a cantar la de Lalo Mora. Echas a perder todo. Echas a perder todo, tampoco. Es como las posadas que empiezan en Rosario y terminan en... Bueno, eso sí. Ya medio pedo, mi compadre. La vez pasada ni toma y se puso... No, es que es la bronca. Yo, mucha fíjate, agua. Yo tengo el grupo musical más sano del mundo. Porque los vatos no toman, no son desmadrosos. Sí, espera. ¿Sí? El día de la posada no pasó eso. Era su posada, compadre. Entonces no son sanos, güey. No, pero en todo el año... Mi compadre estaba hasta el chongo, güey. Pero en todo el año no, se toman dos cervezas y se acabó. Mira, yo te voy a decir una cosa... Mi compadre no sabía por dónde irse, güey. Te voy a decir una cosa que es bien cierta. En el chat que tenemos del grupo, la mayoría de los chats donde están puros hombres se están mandando puras cosas de mujeres desnudas y que porno y todo ese rollo. Yo nunca he visto eso. No te hagas, no te hagas, tú me mandas. Güey. Y en el chat del grupo, lo único que mandan es comida, güey. Ya fueron estos tacos. No estás viendo a Fofi, güey. No, la mejor milanesa que he comido. La mejor, así que te la pasan compartiendo. O para es un blog de comida. Que no te vayan a meter a ese grupo, güey. Imagínate. Pero no, compadre. Ahorita Fofi ya va a empezar ahorita con su desorden, vas a ver. No. Vas a ver, mira. ¿Tienes cerveza, güey? No, estoy tomando. No tomas. Qué bueno, porque... Pero sí me acuerdo de los 25. Se quería desnudar y la chingada, güey. No, pero mira, ahorita ya, por ejemplo, que dijiste, Fofi, ¿qué está haciendo? Bueno, ya lo vamos a poner a trabajar ahorita que ya empiecen con las peticiones. Compadre, también no está haciendo nada. Bueno, pero ya. Oye, güey, me cobraste 10,000 bolas y no están tocando dos, güey. No les dije que te había cobrado 10,000 bolas, güey. Ya nos va a tener que repartir, güey. No era promoción. Era promoción. Era promo, güey. Qué bárbaro. Como que ya te los voy a rebajar, güey. Sí, me acabas de meter en un aprieto. Pero bueno. Solo para jalapeño, por cierto. Eso, tampoco te emociones. No. Pero ya estamos aquí listos para darle ahorita y ahora sí ya todas las rolas que esté pidiendo la raza, compadre. Oye, compadre, ¿nos están mandando estrellas o qué es eso, Lemi? Jesús Mata. Saludos para Jesús Mata que nos aventó. Ah, nos están dando dólares, güey. ¿Cómo no? Con esos $5 sí nos compramos un 18, ¿no? No, con $5, ¿qué te alcanza, güey? Pues nada, güey. No sé qué te puede alcanzar. Sí, es cierto, pero bueno. Saludos a la gente de Zacatecas, como mi compadre Ricardo Arenas, a Armando Garza, a Jesús Mata. En Dallas, compadre, saludos para Dallas. Manejen bien, no sean gachos los de Dallas, güey. No, fue hielo. Canijo, la verdad. Fue muy feo. Pero ahorita las vamos a complacer. Por ejemplo, ahí ya estoy viendo que están pidiendo la canción perfecta. Saludos a todo Global Case. Elías y todo. Pero primero Global Case, para que veas, güey. Dice... Si no vienes aquí, güey, no. Compadre, pues yo soy Global, ya les dije, nada más que ustedes no se dejan querer, güey. Aquí voy a estar el jueves, ya me habías corrido, aquí voy a estar el jueves. Oye, saludos de Houston, que a lo mejor al rato vas para allá, compadre. Así es, compadre. Un saludo para Elías Medinas, te sigo desde hace un año y me encantas. Muchas gracias. A mí también, y aquí lo tengo. ¡Ay! Juan Antonio dice saludos a... Dionie. Valeria Rubio también nos está viendo. Decreto Martínez. Miguel Leal. Hilda Lagos. Amor a la Ligera está pidiendo. Ya están empezando a pedir otro tipo de canciones. Ahorita le vamos a dar. Rosy Hernández, que está en Saltillo. Valeria Rubio. José Den Pérez. Dice Flor García también. Pues hay toda la raza que está en el YouTube. Y ahorita le vemos los del Facebook también. Yo me traje mi teléfono para estar viendo cómo está la onda, compadre. A ver, nomás. Vamos échale. A ver. Si le alcanzas o no. Pues no me traje los lentes, güey. Ya estoy acá en la onda de los viejitos, mira, así. Como le hacía mi compadre Nicho ahora que vino la cheve. Déjame ver cómo está el pedo. Ah, el lunes también viene Nicho, ¿verdad? ay, ya nomás lo traje yo y ahí están. Ahora resulta, güey. Híjole, y también va desvelados ya no sé dónde, güey. No, ya fue. Dicen que me van a llevar a mí desvelados, así para que estén al tiro, porque capaz y voy. Entonces, saludos a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook y de YouTube y toda la raza. Bienvenidos y vamos a pasarnos un ratito chingón. Mira, aquí voy a empezar a leer comentarios. Para Lucía Mendoza, para Maggie, para Gaby Geal y también para Belén Castro, que nos está viendo, Dania Medellín y Omar Barreto, que ¿dónde está el Pelos? El Pelos anda... El Pelos, como teníamos el fin de semana libre, el muy cabrón dijo, me voy a ir a unas cabañas con mi mujer y por eso no vino. Entonces, también se vale descansar y el Pelos es muy enamorado. Entonces, ¿qué descansa el güey si no jala?
Pues sí, pero pues él dice que se cansa, así son los millennials. Salvador Carrillo también. Elizabeth Huerta, saludos a Elías y a todos, abrazo parejo. Manuel Flores, saludos desde Apodaca. Luis Lucho Rodríguez, ¿quién es Luis Lucho Rodríguez, güey? ¿Quién es ese güey? ¿Por qué no vino con el vecino? Dice, saludos a Elías y a Fafis. Me encantan los dos. Bueno, también Rafa. Ponte a jalar, güey, lo que debes de hacer, cabrón. No, saludos a Ale Martínez, a Florentino Alaniz, a Minerva Hernández, a Jaime Quintero y a Cristian García. Saludotes para todos ustedes. Ahorita les vamos a estar complaciendo con todas las canciones. Jorge Alberto también saludos desde Ciudad Juárez. Saludos a todos. Claro que sí. Roberto Villanueva también manda saludos. Y pues bueno, es mucha gente que está pidiendo rolas, que está saludando. Sigan escribiendo, por favor. Vamos a estar diciendo algunos al aire. Pidan su rola, lo que quieran escuchar. Si quieren escuchar algo de Lalo Mora también, ahí está Fofis. La gente que estaba pidiendo la canción que acabo de sacar el día de ayer, bueno, el día de hoy en Spotify, que se llama Nunca Te Voy a Dejar, se las prometemos para la siguiente transmisión. Una canción que sacamos con Alex Eger para que la estén ahí ya empezando a escuchar en Spotify. Ya está en YouTube el video, Nunca Te Voy a Dejar, que es el nuevo sencillo de un servidor. Acaba de salir esta semana, compadre, y está bien chidito. Oye, compadre, también un agradecimiento especial. Si ven, tenemos globos por todos lados, compadre. Eso es gracias a Patty Balloons. Balloons. Bueno, Patty Balloons. Es que me lo escribieron, güey. Patty Balloons. Dice Buquet, para cualquier ocasión de la primera persona que vaya a seguir las redes sociales y mande captura de pantalla. Para que por favor por ahí empiecen a buscar. Las redes sociales son Patty Balloons en Facebook y pati.balloons en Instagram. Ah, fíjate, si ahorita van y siguen la cuenta y le toman un screenshot y la mandan, se ganan un buquet. No sé qué es un buquet, pero va a estar con madre, un buquet. Es un ramo. Ah, es un ramo. Sí. Okay. Yo pensé que un ramo es de otro. Es un bucanas ese, pendejo. Es un buque, güey. Esa es otra cosa. Mira, ahí está. Es un detalle, no, vean. Este buque, ajá, nos lo manda. Que también se va a regalar para la gente. Ahorita decimos la dinámica. Nos los regaló Paraíso Floral, que están aquí en San Nicolás. Es el 81-22-23-5582 y 81-21-75-4474. Tienen servicio a domicilio. Obviamente por la contingencia no pueden abrir. Pero tienen servicio a domicilio para que por favor ahí los busquen. Están en Facebook como Paraíso Floral. Y Marijose Castillo, en cualquiera de los dos también los puede encontrar. Ahí está, para que se lleven ahorita también este ramito. Este ramito. Ahí está, compadre. ¿Cómo lo regalamos, compadre? Bueno, ahorita vemos cómo lo regalamos. Vamos con más música. Sí, ahorita señor. Seguimos con más. Ya vamos a poner a jalar a estos cabrones. Sí, güey, ya, por favor. Mira cómo está este güey. Oye, vamos con más música. Recuerden que estamos totalmente en vivo por Global Case México. Estamos por la que nos une y estamos en las redes sociales de Elías Medina. Siguen compartiendo, esto prácticamente acabamos de empezar. Todavía quedan muchas rolas, compadre. Muchas. Mucho tiempo. Y pidan sus rolas y manden saludos. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Seguí esperándote. Dijiste que me querías. Y yo seguía extrañándote. Pero todo era mentira. Como un tonto te adoraba y siempre respeté lo que según yo tenía. Pues jamás me imaginé que a la distancia me engañaba. Mientras yo te esperaba, te entregabas a él. Qué mentira más cruel. Tú sabías que yo te amaba. Tú sabías que te era fiel. Quiera Dios que el destino te con él. Y ya verás que en la vida todito se paga, prometo, mujer. Yo te
estarás llorando y recordarás lo que me hiciste ayer. Ojalá que un día Dios te perdone, porque yo jamás juro que no podré. Yo vivía para amarte y tú me fallaste, te fuiste con él. Ojalá que te acuerdes de mí cuando llores por él. ¡Oh! Que a la distancia me engañabas, mientras yo te esperaba, te entregabas a él. Qué mentira más cruel, tú sabías que yo te amaba. Tú sabías que te era fiel. Y era Dios, que el destino te cobre lo que tú me hiciste ahora que estás con él. Y ya verás que en la vida todito se paga, prometo, mujer. Te estarás llorando y recordarás lo que me hiciste ayer. Ojalá que un día Dios te perdone, porque yo jamás juro que no podré. Yo vivía para amarte y tú me fallaste, te fuiste con él. Ojalá que te acuerdes de mí cuando llores por él. Se llama quien a Dios. Oye, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Fofi, es momento de que saludes a todo tu público, por favor. ¿Cómo no? Bienvenida. Un saludo para toda la gente que se está conectando, que nos está viendo en este momento. Quiero mandar un saludo hasta Atlanta, hasta San Luis Potosí, Zacatecas. ¿Dónde más? Se me olvida. Para Saltillo. ¿Eh? A la gente de Carrier. A la gente de Carrier, mi compadre Beto. ¿A dónde más? Ya se me acuerdo. Para Sayuri, para... la gente que nos está mirando también en la Ciudad de México. Y es que no agarro el celular porque no me regañas. Entonces, todo es de pura memoria. Entonces, saluditos, diviértanse bien y pásenla bonito. Saludos también para la gente de Matamoros, mi compadre Marco de Lion Supply, que es orgulloso patrocinador de la nueva canción 2021, mi compadre Marco. La gente de Atlanta, mi compadre Rubén Valderas. También, ¿a quién más se me olvidó? Mi compadre César Humboldt de allá de la marca de las gorras Humboldt de Los Ángeles, California. Sí, que andamos bien pendientes, tú conoces a mi compadre César. Al cual le mandamos un abrazote. A la gente de Allende, mi compadre Rubén Martínez, hombre. Para mi David, hombre, que está allá y no puede venir. Para David, que está operadito, le hicieron una liposucción. Ustedes lo ven muy mamado al güero del acordeón. Y tú muy marcado. Es pura operación la que le hace. Es el doctor Roger, el que va a consagrar, es el que ya le puso pompis, le quitó abdomen, le inyectó aquí los brazos también y se acaba de hacer la nariz. Es mi compadre David, pues es que una gente con billete. ¿Para pelos? Para mi compadre pelos, que va a estar empiernado con la mujer viéndonos ahorita. Para toda la gente que nos está saludando también a través de las redes sociales, muchas, muchas gracias. Compadre, ¿qué podemos cantar? El pendejo, quiero que seas feliz. ¿Qué está? El pendejo. Ándale, el pendejo. No podemos dejar de pasar esta fecha tan bonita, en la que con mucho amor le dedicamos este tema al pendejo mayor de Global Case. ¡Mi Lalo! ¡Salud para todos los borrachos que nos están viendo ahorita con una cheve en la mano! Vamos a decirle saludcita. Ya saben que este tema les pertenece, pero en esta noche se las dedicamos a mi compadre Lalo Mendoza. ¿Cómo te gusta que te hagan sufrir? ¿Cómo te encanta que te traigan de pendejo? Me cae de madre que vas a morir y a tu cajón van a ponerle un par de cuernos si sigues ahí. Entiende. Yo sé que esa mujer te gusta hasta los dientes. Y ni te cagues, soy tu amigo, abre los ojos. Esa morra no es pa' ti. Te están usando, bateando, engañando. Tú estás con ella y él.
tiene y ni me salgas con que la quieres. Te están usando, cabrón, date cuenta. Yo sé que un cuerpo bonito apendeja, pero prefiero que te encabrones a que algún día haya leones. Como tu amigo es mi deber alejarte a esa mujer. Pa' mi comadre Silvia, de aquí Houston, Texas. Entiende, sé que esa mujer te gusta hasta los dientes. Y ni te cagues, soy tu amigo, abre los ojos. Esa morra no es pa' ti. Esa mujer. Fíjate lo que estoy pensando, Fofi. Dígame usted. Qué bonito se escuchó la del pendejo. No cabe duda que podemos ahorrarnos el sueldo del pelos. Y a Víctor, por ley, le tenemos que pagar menos porque es menor de edad. ¿Sí? ¿La escuela? ¿Lo becamos? Entonces... A partir de ahora, güey. Lo vamos a becar y ahí queda. Así nos vamos, güey. ¿Qué canción estaban pidiendo por ahí? ¿No me quieres decir en Facebook o algo, Lemi? Por lo pronto, deja mandar un saludo a mi madre porque dice que nunca le mando saludos. Por favor, güey. Mi madre, a la familia de Paz, de Peter también, mi compadre Rubén, mi compadre Víctor. Mándeme. Al primo Ray, un saludito. Ah, mi compadre Ray. Raimundo. Ya, güey, ya párale. Dos Ray, al primo Ray y a mi abogado Ray, ¿verdad? Estamos bien. Sí, señora, toda la gente que nos está viendo, todos los amigos. A ver, Pedro, ¿tú no traes saludos? Rubén, ¿tú no traes saludos? Ay, muy bien. A la gente de Allende. De ¿cómo se llaman? ¿Los Sabinos o cómo? A ver, dile. El restaurante, Rubén. Es que me faltó. No, saluditos a toda la gente de Los Sabinos Allende, Nuevo León, compadre. La comida, compadre, tu restaurante. Y también los tacos Farafara desde Allende, Nuevo León. Que no han ido, por cierto, perros. No, no se levanta este. Bueno, saludos también para toda la gente que nos está viendo, pidiendo sus canciones. Vamos a tratar de complacerlo, Dalias, en esta tarde. Así es, compadre, vamos a tratar de complacer porque venimos con mucho amor, porque es la fecha. Mi compadre Rafa dijo, vengan con amor, vamos a saludar. Y con mucho amor también nos están mandando ahorita, fíjate, un quiñón. Carolina, veas. Thank you. Muchas gracias, porque les recuerdo que todo lo que ustedes donan en las transmisiones por medio de estrellas o por medio del superchat en YouTube va directo para que se pueda llevar a cabo el concurso de la nueva canción 2021, porque me está saliendo bien caro. Vuelos de Chihuahua, güey, de León. Oye. Camión de Valparaíso, Zacatecas, güey. Entonces, hay que polingarle, hay que apóyenle, porque no es para que yo me vaya a echar unas caguamas, no, es para el concurso de la nueva canción 2021. Compadre, el bolerito de Quiero que seas feliz, ahí te sale, en ese acordeón. Porque este siempre lo piden, entonces vamos a complacerlos inmediatamente. Con mucho amor, dice... Que tienes otro amor, que deseo lo mejor. Y aunque veas que estoy triste, ¿qué más puedo decirte? Te deseo lo mejor. Que esta nueva ilusión cumpla todos tus sueños. Que te quiera bastante, yo solo fui tu amante.
Es por eso que rezo, para que seas muy feliz, para que vivas con él lo que siempre quisiste y yo nunca te di. También a Dios yo le rezo que lo cuide a él, para que él te cuide a ti. ¿Qué más te puedo decir? Quiero que seas feliz. Quiero que seas feliz. Aunque me duele en el alma saber que jamás tú volverás a mí. Yo fui tan solo un amante y nunca podré darte lo que la di. Sí. Por eso de corazón quiero que seas feliz y que mi Diosito te bendiga. Siempre te recordaré. Siempre estaré agradecido, pues le diste a mi alma algo que le faltaba. Tú me diste cariño y no me pidas perdón. Tú mereces lo mejor. Y aunque duela bastante, yo solo fui tu amante. Es por eso que rezo, para que seas muy feliz, para que vivas con él lo que siempre quisiste y yo nunca te di. También a Dios yo le rezo que lo cuide a él, para que él te cuide a ti. ¿Qué más te puedo decir? Quiero que seas feliz. Quiero que seas feliz. Aunque me duele en el alma saber que jamás tú volverás a mí. Yo fui tan solo un amante y nunca podré darte lo que la di. Sí. Por eso de corazón quiero que seas feliz. Oye, compadre, tenemos mucha raza que sigue pidiendo rolas. Ajá. De todas partes, güey. Compadre, ahorita quiero aprovechar porque ahorita vi un comentario ahí de parte de Dana Bernal a su papá Silvano Pérez, que están en San Luis Potosí, que cumplió años el pasado 10 de febrero. Muchas felicidades para él. Sí es. Oye, algo también importante. Los de Salsa es el Primo y vienen, compadre. Ah, échalos para acá. Pues. Aquí están mis compadres, pero antes... les mando saludos del DF, Gus García. Claro que sí, para él. Nico Samank. Nico Samank, sí. Para que seas feliz, está en Houston. Ahí está. El complacido. Pedazo de carne está pidiendo Mar Silva. ¿Ahorita sale? Juan y el León dice: ya, no sé cuál es la que quieres tú, Juan y el León. Alicia Robles, saluditos para ti, Romy Rodríguez. Y muchas gracias por sus bonitos deseos. ¿Pero por qué dice eso, Juan y el León? No sé, compadre, la verdad. Están pidiendo la canción perfecta. Saludos a todos, saludos de verdad. El Mil Amores, Matilde Vega. Dice Abraham, algo para olvidar las penas. También la quieren hasta Mexicali, El Mil Amores. La canción perfecta. Ahorita vamos a cantar la canción perfecta con mucho cariño. Oye, también, ¿sabes quién pidió la canción perfecta? Tu tocayo Elías. Ah, sí, mi tocayo. Está allá afuera haciendo. Ahorita le vamos a cantar la canción perfecta, nomás para que esa discada salga perfecta igual. Oye, también quiere que le mande saludos a Dayana, sobrina de Rafita. ¿Cómo volteas a ver a mí? Saludos para Dayana. Saludos para Dayana, donde quiera que esté. Oye, hablando de mujeres, quiero mandar un saludo especial a Joana, que está en el hospital allá en California, que te manda un saludo. Ahorita está transfusión de sangre, Joana. Joana, te mandamos un fuerte abrazo. A California. Que todo salga bien, mi amiga. A California. Que todo salga bonito. Daisy Sánchez, saludita, con una palomita en mano. Salud. ¿Dónde está mi cheve? Pásame mi cheve, Rubén, por favor. ¿En dónde? Porque ando muy seco de la garganta y... ¿Hay nada para la raza? No.
No, es que no pueden, después se descontrolan, güey. No, sí, no, y ahora no, sí ya no me pueden decir que no, ya los conozco. Salud, compadre. Tú y yo sí, compadre, tú no muchas nos gracias. Componemos. Sí, no, lo que bueno, pasa es que... después de la quinta sí, pero también, no. También uno tiene que estar lubricando un poquito la garganta. Claro, claro, sí. No es por otra cosa, compadre. A Fofi le daría, pero como no está lubricando garganta, no está cantando, ni muy apenas toca, pues está cabrón. Aquí estamos al pendiente de sus comentarios también. Alicia Rolo dice, canta llano. Canta llano. Ya no son como antes. Ya no son como antes. Ahorita le damos un pedacito. Ya no son como antes. Y a ver, ¿qué más dice? Es que, Leymi, vas hecho madre. Abraham PG, día y noche te recordaré. ¡Ay, ay, ay! Claudia G. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Oye, mira, déjame... A ver, compadre. ¿Quieres acompañarme acá, compadre? Tú dime, a ver, ¿qué hay que hacer o qué? Ah, ¿qué me vas a dar? No, no, compadre, son... Compadre, ¿yo qué te puedo decir, güey? ¿Yo qué te puedo decir? Para mí son, mira, ya las enfocaste. Hoy te quiero platicar, güey. Yo tuve la primicia de esta maravilla, güey, que es la salsa del primo aguachile, compadre. Esta, güey. Me tocó estar en un restaurante y yo les dije, los del de muy acá, pero pues no creo. Y el vato que me dice, a ver. ¿A quién le dijiste? ¿A Memo o a Quique? A Quique. No, es que Memo Quique luego dijo, espérame tantito, papá. Señorita, tráigase por favor unos camarones frescos, tomate, cebolla, aguacate. Y dije, la madre, güey. El vato le llevaron los camarones, vació. Una botellita de estas. En los camarones. Que es la de 365, ¿ok? Lo revolvió nomás así. Dije, se me hace muy ojona papaloma esta chingada salsa. ¿Dónde la pruebo, compadre? Ah, buena. Fíjate, a mí me encanta comer mariscos, güey. Y mariscos, güey. Y entonces... El aguachile tiene la característica... Es envidiosos, güey. El aguachile tiene la característica de que te deja, fíjate bien, un pequeño dejo del picor sobre el paladar. El paladar de arriba, pues. ¿Ok? Cuando comes un buen aguachile, esta madre te deja eso. La de 365 rinde... Fíjate lo que me vea, o sea, para que veas, ya investigué, güey. Para 600 gramos. La de 365 rinde. Fíjate lo que me vea. O sea, para que veas, ya investigué, güey. Para 600 gramos de camarón, que haz de cuenta que es como para 4 personas. Güey, tú ni sabes que. Pero esta es la maravilla. Si yo no sé cocinar, nada más compro los chingados camarones, le pongo la salsa y yo ya llego bien chingón. Les acabo de hacer un aguachile bien cabrón. Esa es la ventaja de que salsas del primo se les haya prendido el foco. Si sabes que te están viendo ahí en tu casa, güey. Entonces ya saben las tranzas que haces. Pues sí, compadre, pero pues qué chingas le hago. Entonces, esta, la neta, es la nueva maravilla, güey. La del aguachile, porque la neta, la probé, te deja la cosita aquí en el paladar de arriba del chilito. Y aparte, pues bien práctico para los que no sabemos cocinar. Es más, mañana pasado les voy a hacer una... A lo mejor ahorita no con el frío. Te lo hubieras aventado hoy, güey. ¿Por qué no te levantaste? Es que no me trajeron camarones, güey. Pero mira, aquí, esta sirve para camarones. Para un pescadito, para que le hagas también así como un cevichito, pero picoso. Porque tiene el picor exacto, güey. Es la verdad de lo que te comento, compa. Y esta, que es la chingona, esta es la que pueden pedir para los restaurantes. Porque esta es la que está en la tiendita de la esquina. Ah. Esta, es más, pásenme el teléfono para decirles el teléfono de dónde pueden hablar para cuando piden esta para los restaurantes, por favor. Porque la neta, y aparte... Ahí están, compa. En el teléfono... 81, 83, 84, 89, 80. Pero creo que era otro, Leymi, por favor. Si es tan amable. 81, 83, 84, 89, 80. Para que los que están interesados, yo sé que por ahí nos están viendo. Muchos restaurantes, como diría mi compadre y tu compadre Zagar, muy pinchurrientos, que no les sale un pinche aguachile. Con este ya les va a salir. Por ahí nos están viendo. Muchos restaurantes, como diría mi compadre y tu compadre Zagar, muy pinchurrientos, que no les sale un pinche aguachile. Con este ya les va a salir muy bien. Para que la pidan, esta es la presentación para los restaurantes y para todos los negocios de comida. Y esta... O para que quiera estar bien surtido. También, pues así como tú, que eres bien exagerado y tienes un chingo de cosas en tu alacena. 20 paquetes de tostadas, como si vivieran 32 personas en tu casa, güey.
Y nada más eres así tú. Tú eres de los que vas a hablar para comprar unas tres de estas. Y aparte, pues bueno, ya sería mucha cosa, pero lo puedes combinar con un clamantito de estos. Que esta también. Es el complemento. Tiene más especie que nada. Pero esta, por favor, Elías Medina. Esta es la buena onda, güey. Nada más, mira. Ya si no sabes picar cebolla y tomate, güey. Sí, no, ya que chingado ya, estás haciendo ya esta terminado. Vida, güey. Porque pica nomás eso, le metes el camaroncito. Si, si no sabes picar, le hablamos a Lore Lore, güey. Pero esta es una maravilla de salsas del primo que son verdaderamente caseras y se sacaron un 10 con la de aguachile, que es la nueva que traemos, compadre. Ahí está. A ver, en las redes sociales, compadre, ¿cuáles son? Ah, sigan el nuevo canal de YouTube de Salsas del Primo, porque están subiendo un chingo de cosas. El TikTok con Salsas del Primo, así tal cual lo ponen. Y el teléfono nuevamente para la raza que quiere pedir la presentación grande es el 81-83-84-89-80. Salsas del Primo. También tienen otro, compadre, 81-83-84-89-84. Ajá, el mismo, pero termina 4. Porque Salsas del Primo son verdaderamente caseras. Y mira, yo las traigo hasta aquí, compadre. Esta gorra me gustó mucho, por eso me la puse. Porque sacan gorras. ¿Cuál es un Oxxo, güey? ¿Cuál es un Oxxo, güey? Compadre, esto, no, es que yo te... Neta, güey. Yo no soy como el pinche... ¿Cómo se llama? El Mike Salazar, güey. Y el Zagar y todo. ¿Quién es Mike Salazar, güey? Ni las probaba. No, güey. Yo sí las pruebo, güey. La que sirve para las papitas. Hijo de su pinche madre. Ah, la primera buena. Vez que la probé. Me acabé la mitad, güey. La primera vez que la probé. Y luego les pregunté que cómo era que estaba tan buena. Y me dijeron, es que otras salsas les quitan, o mejor dicho, avientan así todo el... Pues el chile ya que está por podrirse. Se avientan todo el chile. Y nosotros en Salsas del Primo le quitamos el cabito, el rabito, y te aventamos chile bueno. Entonces estás comiendo puro chile. Con esa de las papitas. Entonces, muchas gracias a la raza del Primo. Gracias a la raza de Salsas del Primo que siempre andan apoyando a un servidor en todo lo que anda haciendo. Yo estoy bien agradecido con ellos, como contigo, con todas las empresas que están atrás de lo que uno anda haciendo, porque en estos momentos es cuando más se ocupa, carnal. Entonces, ahí les encargamos. Esta de aguachile es la buena. Es la nueva buena. Ahí estamos, compadre. Vámonos. Vámonos con más rolas. Recuerden, estamos ¿otra en rolita, vivo. Okay. ¿Mande? ¿Cuál rolita? Pues la que tú quieras, compadre. Estaban pidiendo la perfecta. ¿Se puede cantar la perfecta? A ver, compadre. ¿Y la de la canción? La canción perfecta. Vámonos, estamos totalmente en vivo. Sigan compartiendo, por favor. Vamos a ver. Ay, cómo hablo. Saludita para toda la gente que está en su casa. Vamos a seguir avanzando con la canción que están pidiendo. Vamos a tratar de complacerlos para todos y cada uno de ustedes. Para Raquel hasta Escobedo, para Griselda hasta San Nicolás. Saluditos a todos ustedes. Le dediqué una de Nodal y no jaló. Luego una de Espinoza Paz y me cortó. Estoy perdiendo la paciencia. Tal vez con una de Palencia pueda robarle el corazón. Le canté una de Elías Medina y ni la conocía. Ya intenté con las de Favela. Esta mujer aún no me pela. No encuentro la canción perfecta para que un día me abra la puerta, para que me entregue su calor. Por eso decidí hacerte un, aunque esta sencillita la hice con mucho amor. Te dé palabras, mucho menos de rimas, pero la adoro yo más. Oh, chula, estás hermosa. Te digo en estas coplas que me traes bien enamorado. Que para mí tú eres perfecta y no hay canción en este mundo que diga todo. ¡Chale, Pedrito! ¡Ay, ay, ay! Eres bien enamorado, Cristo. Por eso decidí hacerte una canción, aunque
fiesta sencillita la hice con mucho amor. Yo no sé de palabras, mucho menos de rimas, pero la adoro yo. ¡Cántale, Cristian! Estás bien chula, estás hermosa. Te digo en estas coplas que me traes bien enamorado. Que para mí tú eres perfecta y no hay canción en este mundo que diga todo lo que te amo. Que para mí tú eres perfecta y no hay canción en este mundo que diga todo lo que te amo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, quedó! Oye, ¿cómo piden esa canción? Qué bonito que nos están pidiendo estas canciones románticas, compadre. Pero ya, a ver, una cosa ya que esté un poquito más brava, güey. Yo digo que algo cuando vamos a buscarla, como si fuéramos un perrito atrás de ella. Yo digo, ah, algo buscándola atrás de ella. Como un perro, compadre. Como un perro, claro, porque fíjate, la mujer se lo merece. Esa canción también de alguna manera habla de amor, compadre. Porque es cuando tú andas de stalker atrás de las morras. Sí, sí, así anda mi compadre Lalo Mendoza. Las conoce una vez y ya anda atrás de ellas. Llega a su casa sin que ellas sepan, no avisa y nomás les dice, es que me gustas mucho. Y entonces, pues las mujeres se espantan. Pero es que mi compadre es como un perro de rancho. Nomás con una vez que pasa por su casa se prende el camino. Le vamos a meter música. O la cantamos directa, Fofito, manda. Directa, échale, directa. Directa la letra, dice. Nomás olí el caminito y así llegué hasta tu casa. Venía a pedirte un besito y decirte que me encantas. Nomás una vez te he visto y ya soy tuyo, muchacha. Soy como un perro de rancho que no se pierde mi cansa, y menos cuando trae ganas de que le rasquen la panza. Y yo me muero de ganas que seas mi dueña, muchacha. Soy como un perro de rancho, corriente pero bien fiel. A la mala soy muy bravo, pero para proteger lo que quiero y yo te quiero, también me dejo. Preciosa, todo lo que tú me pidas, y ya desde ahorita sueño que un día me des dos, tres crías. Soy como un perro de rancho y aquí me vas a tener. Ya te dije, soy corriente, pero también soy muy fiel. Quiero que tú seas mi dueña, quiero que seas mi mujer. A ver si muy felones. Ahí frente a la iglesia, una vieja banca, ¿qué testigo fue? Na, 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 na.
Ahorita, porque se van a poner muy pedos, güey. Luego mi compadre Rafa se enoja y no nos vuelven a invitar. Sí. ¿Qué pasa, compadre? Saluditos a Valeria Rubio, a Patricia Cisneros, que nos está saludando desde Maryland, a Blanca González también y a toda la gente que se está comunicando. Porque viene mi compadre. Oye, compadre, ¿qué pasa, compadre? Mira, te mandaron esto, güey. ¿Quién me la mandó? No sé. Ahí no te la mandaron. Pásale, compadre. ¿Cómo? De una vez, digo, ahorita que hiciste pausa, compadre. Ajá. Déjame, te presento las mejores carnes que hay aquí en esta zona, compadre. Ay, pues. Oye, le pusieron un pedazo de hielo seco para que echara humo esa cosa, ¿verdad? Oh, ¿qué te pasa, güey? O si viene calentita. ¿Qué te pasa, compadre? ¡Con permiso! Pásale, Fofi, pásale, vas a empezar, güey. Pásale, Fofi, y pasa. Pásale, Fofi, pásale. Oye, compadre. La raza de Mesa Team, güey, que es fiel patrocinador a Global K Live Station. Ellos siempre nos mandan un algo. Aquí, ¿esto qué es, compadre? ¿Dónde está mi compadre? ¿Ya se fue? ¿A esa rachera? Oye, los empalmes saben con madre, güey. Este es un tragón de primera. Ojalá que te quemes el hocico, cabrón. De lo goloso que eres. Está así, aviéntale, hombre. A la patada, güey. ¡Qué madre! Compadre. Qué bárbaro, Fofi. Es la raza del mes. El coronavirus está de la chingada, pero tú échale, güey. Vale, madre. No. Ese es Fofi, güey. Ese es Fofi. Compadre, pero ahí dime, o sea, son los de Mesa Team y que ya se me está antojando este güey. Pues es lo que te digo, que yo tengo puro gordo profesional. Oye, bueno. ¡Espérate! Si no es hamburguesa, güey. No son hamburguesitas. ¡Ah, la patada! No son hamburguesitas, mi amor, güey. Pinche Fofi, güey. Te valió madre. A ver, no, dale, güey. Oye, ellos son los de Mesa Team, compadre. ¿Están buenas? Son los de Mesa Team que siempre, cada viernes nos traen algo. Ellos están de viernes, sábado y domingo. Sí, compadre. Están viernes, sábado y domingo desde las 2:30 hasta las 9:30 de la noche. Aproximadamente, 9:30. A veces se quedan un poquito más, mi compadre, chupando, pero ahí se quedan un poquito más tarde. Y están presentes en Uber Eats, Didi Food, Rapid, y todos están como Mesa Team, compadre. No hay un plato desechable para mi compadre, porque ya la está. Mira, oye, compadre, ya párale, Fofi, ya, vente a tocar, güey. Bueno. Compadre, ya párale, güey. Me quedé sorprendido, güey. A toda la raza que marque y que diga que está viendo por Global K, le van a regalar un litro de frijoles como estos, compadre. Bueno, estos son medios, pero un litrito de estos. Pues le mandamos dos medios, chinga su madre. Pues le mandamos dos medios, sí, ¿verdad? Vale, madre. Pero la verdad, deben de probar, ¿no quieren? Pues pásenle. Ahorita que termine de cantar, compadre. Bueno. Ellos están como Mesa Team en Facebook. Están tienen un WhatsApp que pueden comunicarse 81-82-08-50-88. Se lo repito, 81-82-08-50-88. Y como les decía, están en Facebook como Mesa Team. Y lo pueden buscar también en Uber Eats, Didi Food y Rapid. Recuerden, están viernes, sábado y domingo de 2:30 a 9:30 de la noche. Hay paquetes desde $250 como con Rebay. Para dos personas. Ribay. ¿Y si yo quiero decir Ribay qué? ¿O qué? ¿Cuál es la onda? ¿O qué? Total, es mi programa, güey. Oye, no, tenemos paquetes de $210 con combos de cirlón para dos personas. $220 de arrachera, como la que tenemos ahorita aquí. Y el Ribay de $250, así como otros paquetes para más personas de
básicamente para 4 personas. ¿Qué, compadre? Está bueno. Estamos en la Azteca aquí en San Nicolás, pero podemos mandar. Oye, ¿en cuál cámara estoy, güey? Ya ni sé por estar viendo a Fofi. ¿En la 43? Ah, ok. Hay paquete para 4 personas. Estamos aquí en San Nicolás, en la Azteca de San Nicolás, y podemos mandar para cualquier parte. Entonces, para que por favor lo busque como Mesa Team ahí en las redes sociales y pidan todos sus combos. Chingón, ahí está. Mesa Team. Espérame, a ver qué me están mandando. Listo, o sea. Oye, que te la producción, güey. Qué bárbaro. Para que veas, güey. Padre. Oye, vamos a seguir cantando, que bueno, van a seguir porque yo no canto. Claro que sí, compadre. Ahorita nos aventamos un dueto. Deja también. Deja que mi compadre acabe ahí su hamburguesa. Wey, ya párale, güey. Ya suelta esa cosa, güey. Bueno, mira, en fara, para que te termines esa cosa. Mira. Mira, Rubén, tú empiezas así en el solecito, mira. Vámonos, estamos totalmente en vivo. Razo, también estamos transmitiendo en YouTube por tu canal, sí, ¿verdad? Sí, señor, por el canal de Elías Medina. Para que por favor también lo sientas. Vámonos. Adelante con la música, mi querido. De las que dan sed, dijo mi compadre Rubén Martínez. Mi caballo pobre, al igual que su dueño, inquieto esperaba que salieras tú. Tu vestido limpio y mi ropa empolvada hacían un contraste muy poco común. A mis 20 años, tú tenías 15, sabía que me dabas el más puro amor. Tú eras una virgen y un pobre diablo que pasaba el día en aquella labor. Asperas mis manos y tu piel tan fina, en mis brazos fuertes te pude dormir. Como de olvidar de tus besos de niña, los que yo tenía no más para mí. Pero el tiempo pasa y la gente cambia. Vino un perfumado y me robó tu amor. Aventaste al suelo mi amor tan honrado, porque te encontraste un partido mejor. Sentí mi pobreza y miré mi caballo, su montura vieja y sus ojos cansados. Decidí marcharme y dejé mi tierra, y en el caballo nos llorando. Aspera mis manos y tu piel tan fina, en mis brazos fuertes te pude dormir. Como en olvidar de tus besos de niña, los que yo tenía no más para mí. Ya empezó la hora de los madrazos, compadre, de las puras de borrachos. Compadre Fofi, mándeme ¿qué usted. Te parece si cantamos ahorita una que estaba leyendo que decía, por favor, la soldadita? Vamos a darle un claro pedacito sí. A la soldadita, compadre, márcamelo. Y luego te arrancas en ese bolerito tan sabrosón, cantinero. Déjame, le doy un trago, José Luis. Oye, qué buenas las hace el primo, por cierto, ¿eh? Bruta. Te tocó la taquera roja. Y en esa puerta del cuartel está enterrada una mujer, valiente como no hubo dos. Su patria supo defender. Cada año se mira llegar a un hombre que le va a rezar, a un general de división que no se puede consolar. Mi soldadita le grita, mi soldadita.
para poderme salvar. Descanse en paz. Qué bonito, qué bonito. A ver, comadre, no, no hay nada de Facebook, mi querida Lamy, sino para leerle yo por aquí, mira, aquí con el teléfono. Oye, mira. Estaban pidiendo celos. Ah, la patada. Estaban pidiendo juntos. Y se me olvidó la otra. Que se pongan de acuerdo, celos y luego juntos, pues la chingada, hombre. Dice Iván Núñez, saludos desde Pescorea. Habla Cerda también, está pidiendo la del maestro. Esa me la grabó Leandro, ¿te acuerdas del maestro? Una que grabó Leandro Ríos. Esa canción es mía, güey. Total ya se fue, la están pidiendo también. ¿Te sabes Total ya se fue? ¿Está en do, no, esa? ¿En qué tono está? ¿No? Total ya se fue. A la familia Martínez Piña también están pidiendo un saludote. Ivette Maldonado, te mandamos un fuerte abrazo. Como amigos, están pidiendo el maestro. Ahorita damos un pedacito al maestro. Pero también pues podemos tocar Disculpe Usted. Daniela Sánchez, que le recordamos la infancia con la soldadita. A Darinel Morales, compadre, te acabamos de mandar un video muy bonito. Ya me dijeron que te hicimos un video muy bonito, ya está Chiapas. Compadre, te mandamos un fuerte abrazo. Están pidiendo No Soy Romántico también. No Soy Romántico, pues es que están muy así. Alejandra Vargas, ya le cantamos La Soldadita. A la familia Ponce Escobar desde Lampasa, Texas, también le mandamos un fuerte abrazo. A la gente de Saltillo como Ale Martínez, Oscar Bustos y a toda la gente que nos está saludando. De verdad, mil gracias por estar con nosotros en esta noche. Total, ¿cuál va a ser? Si no, mira, échame un tono de do, compadre. Ya que no se ponen de acuerdo, media hora mandando saludos y no me dicen ni uno. Disculpe usted, no quiero molestarlo, pero es necesario decirle unas palabras. Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que ya hace un año también lo hacía conmigo. Le voy a aconsejar del modo más amable, pues creo indispensable confiarle algunas cosas. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Más nunca dude de su amor, no es de esperarse, que ella es más fiel de lo que pueda imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, le voy a aconsejar de modo más amable, pues creo indispensable confiarle algunas cosas. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Más nunca dude de su amor, no es de esperarse, ella es más fiel de lo que pueda imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. ¿Qué pasó, compadre? Mi Víctor. ¿Qué tenemos que hacer con Víctor? Tú dime, Rubén. ¿Qué quiere Rubén? Mande, Rubén. ¿Qué pasó, compadre? No sé, güey. ¿Qué pedo?
¿Ya lo chocaron? Se le llevó. Ah, sí, sí, eso es el parquímetro, compadre. Quiero mandar un saludote bien fuerte y bien grande y un abrazo grande, grande para Marta y para Samantha que nos están viendo en esta noche. Un abrazote para ustedes en especial y espero que estén disfrutando la música de un servidor aquí con mi compadre Rafa que nos invitó amablemente en esta noche. Hombre, gracias a ustedes. Oye, compadre, están hablando de Phoenix, bueno, mandando mensajes de Phoenix, de un comediante de Phoenix que te manda muchos saludos, compadre. Claro que sí, ¿quién es? Es Tony Brown. Saludos a Tony Brown. Comediante oficial. Claro que sí, compadre. Saludos de Phoenix, Arizona. Puede cantar la de Yo te necesito. Yo te necesito. ¿La del Buki o qué? El Buki, ¿verdad? A cada minuto. Eso yo me acuerdo cuando tenía como unos 3 años. Es el del pandero, Si no estás conmigo. Es que uno es alma vieja, compadre. Sí. Yo tengo 26, pero parezco 42. Igual yo, güey, fíjate. Ándale, buenas noches. Oye, dice Nelly Márquez, feliz día de San Valentín. Muchas gracias. Adelantado, igualmente. Nelly. Adelantado de madre, porque faltan 2 días, pero felicidades. Elizabeth Sánchez dice, tu vanidad. Iván Mendoza era el diablo. Era el diablo, cómo no, ahorita le cantamos era el diablo. Tu vanidad, todas las que están pidiendo. Pedazo de carne, compadre, también. Pedazo de carne, esa rola hace mucho que no la canto, compadre. Habla de cuando una mujer te desprecia porque no traes billetes y cuando ya traes billetes te anda buscando. Qué raro, si no son así casi las mujeres. No, digo yo la verdad. No generalizo, pero sí hay. Dice Mari Montes de Oca, celos. Ahorita canta. Es que la bronca, la neta, es, ya siendo bien honesto, si nos hace falta pelos, güey. O sea, pelos es el que... Ah, ¿qué pasó, compadre? ¿Te fijas, güey? ¿Te fijas? Oye, güey, todavía que no te va a pagar de los 10,000 bolas que le voy a dar. Fíjate. Lo único que me dijo Gerardo Treviño, alias el pelos, es, a mí déjame bien parado como indispensable, compadre. Es lo único que te voy a pedir. Así es, lo acabo de hacer, compadre, ya te cumplí. Fernando Zamora manda 50 pesotes. Elías, la canción del vals. Fue la segunda canción, compadre. Te mandamos un abrazo hasta Hidalgo, Nuevo León. Fue la segunda canción que cantamos. Al rato que acabemos el programa, lo vuelves a poner y ahí va a estar la rola. Así es, compadrito. Pero ya la cantamos. Fue la segunda rola. También para Mirna Torres, gracias por tus bonitas palabras. Para Gustavo Martínez y pues toda la gente que está pidiendo canciones, como Alejandro Torres, como Karina. Y Karin, güey. Karin, perdón. Si no, no me lo... Órale, cambies. Pues, Mari Montes de Oca. La también. Aventurera, compadre, también. La aventura, güey. Ah, sí. La aventurera. Es que está medio... A toda la gente que nos está... Nunca me pusiste los de Facebook, Leimi. Sí, guau, hombre. Me adueñaré de ti, está pidiendo Luigi. Saludos desde Coyoacán, güey. De la Ciudad de México, es Roberto por donde Cruz. Está Tepito, güey. Sí, ¿verdad? Cerca. Coyoacán está en el sur de la Ciudad de México, más o menos. ¿Tepito? No sé. Saludos de Querétaro, dice Gilberto Márquez, compadre. Saludos hasta Querétaro, mi compadre. Dice Luis, ¿será que te vas a arrepentir? No sé por qué. ¿Cuál? Te vas a arrepentir. Que canta la de te vas a arrepentir. No. ¿Cómo es la de pero te es vas a arrepentir? Pero te vas a arrepentir, güey. Los caminantes, güey. No veas que no es nada su riqueza comparada con lo que yo a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale. Poki, tú quieres. Pero no es el Loki y tú eres a Macona, güey, para que te pones. Ven, güey, tú no eres. Ven. Sí le vas a hacer, ven. Sí, pareces, para que le hagas así como se Macona, güey. Gracias. Así le haces cuando estamos en los camerinos, güey. No, me dijo. Cuando cantamos era en los camerinos. Fofi. Ven, güey. No, ya, güey, ya. De repente mi compadre nomás dice, yo no te voy a detener, le hace el vato, güey. A ver, ¿qué dice ahí, Lemmy, el de verde? El de verde. Un desengaño, ¿no? Mandó 129 pesos, güey. Con eso se completamos un 6. Órale, está pidiendo los dos amigos. ¿Te sabes los dos amigos? La miedosa, güey. Los de cadetes, estos eran dos amigos. Eso está mejor para que la cantes estilo... ¿cómo se llaman? Los de Texas, güey. ¿Cuál? La miedosa. Los dos carnales, güey. Los dos carnales son de San Pedro, de las colonias Coahuila. En un desengaño también están pidiendo, nomás por orgullo. Fabiola Viera está pidiendo una canción que hace muchos años grabé y que estoy haciendo hasta lo imposible para que la grabe a dueto conmigo el señor Lalo Mora.
Eso es lo que andamos buscando, compadre. Esa dile, canción se llama Nomás mi compadre, ¿cómo se llama? ¿Tencho, güey? ¿Cómo se llama? ¿Tonche? Tonche, mi Tonche, ese güey te lo consigue. Oye, dice Rodrigo, nos manda $20, compadre. No dice, nos manda. Y dice, la canción de Se me antoja. Se me antoja tu vida, regalo de una noche. Para Alice de San Antonio, te dejas, compadre. Saludos para Alice. Es que ya te fuiste hecho madre, Lime, otra vez. Pero ahorita tratamos de cantar Se me antoja con mucho gusto. Y a toda la gente que está pidiendo, están pidiendo mucho la de Era el Diablo, a la gente de Durango que está pidiendo Ángel Muñoz, Arrullo de Dios. Nos vamos a despedir con esa canción, compadre. Ahorita ya no vamos a ver. No, yo digo que un bloquecito más, porque mi compadre mañana tiene que trabajar muy temprano. Él es una persona muy responsable, güey. Sí, él hace miel, él hace huevos, él hace todo, mi compadre. Ah, bueno, o sea, los hacen las gallinas, los huevos, compadre. Sí, pues, mi compadre es de Allende, pues de aquí que se vaya y todo ese rollo. ¿Está yendo ahorita? Va para Allende, sí. Mi compadre. Pues tenemos... Quédate a dormir aquí, güey, te pagamos 2 sillones, güey. tenemos que respetar las horas de sueño de mi Rubén. Luego no crece. Dice Elías, cántale Nomás por Orgullo. Ahorita vamos a darle. Un desengaño. Pues total, hay muchas rolas. Nunca pusieron lo de Facebook, pero en YouTube hay muchos saludos. Ahí me explicaron por qué aquí en el Chicharo, compadre. Entonces ya se entiende. Okay. Ah, es que tú sí tienes Chicharo, yo no. A mí todavía no, el presupuesto todavía no me alcanza. Es que eso. A mí se me hace que Diego está tratando con la persona no indicada, güey. Porque el otro vato yo lo veo lleno de marcas y audífonos de chingones. El vato ya tiene audífonos personalizados y la chingada. Y tú no. Y me dijo, güey, yo quiero unos audífonos. No me dijo, vamos a hacer para los dos. No, no. Quiero para mí. Mi compadre también a mí me dejó caer unos audífonos como si le hubiera vendido toda la banda el recodo, güey. Yo creo que me cobró lo de 6 vatos que le debían, pero bueno, pues aquí está. Oye, compadre, pues bueno, vamos a despedirnos, compadre, con un bloquecito de unas 12, 14 rolas. Ah, no, ¿verdad? No, muchas gracias por haber venido, compadre. Hermano, un placer. Es un saludo y un agradecimiento a todo el grupo. Fofi, compadre. Realmente es un orgullo para nosotros tener, no tenemos nunca nosotros grupos de ese tamaño, güey. Compadre. Toma chaparritos, túmbalo. No. Ya sabes que amor con amor se paga, güey. Y toda la cosa que se le ofrezca tanto a ti personalmente como a todo el staff y a la empresa, obviamente, Global Case, ahí vamos a estar nosotros al pie del cañón. Entonces, no es ningún esfuerzo para nosotros estar aquí esta noche. Estamos muy contentos. Yo, la raza, la neta, es que desde el momento en el que les dije, bien, bien puestos, originalmente íbamos a venir Pedrito y yo, Fofi luego me dijo, no, compadre, vamos todos y aquí estamos, compadre. A Rubén, que viene desde Allende. ¿No hizo ni madre el güey ahora? No, ¿cómo no? Simplemente me los trajo. Mi Víctor, que él, lo decimos con todo, o sea, en broma y todo, pero es la verdad, yo estoy esperando que cumpla los 18 ya para que se vayan a jalar oficialmente conmigo, pero siempre le digo, compadre, síguele porque este tipo... A ver, espérame. Yo soy como el Tuca, güey. Espérame. ¿Quieres que se venga mi compadre oficial y mi otro compadre? Se va a ir a la chingada, nada más que cumple 18 y David se va a ir a la chingada. Así le dices a todos, güey. Así le dices a mi compadre también con el pelos, güey. De chingadas, así le dices a todos, güey. No, compadre, mil gracias. De verdad. Y ahorita le vamos a dar un bloquecito antes de despedirnos y vamos a tratar de complacer todo lo que nos está pidiendo. Muchas gracias a la gente que nos sintonizó. ¿Cómo lo vamos a regalar? A mi casa. Para la novia, bueno, ahorita vemos la dinámica, la ponemos ahí en redes sociales. Compadre, nuevamente, muchas gracias a todo el público. ¿Qué me decían, perdón? Para las músicas. No, pues están medio feos, güey, pues no. Vamos a meter papelitos en una urna y se va a rifar aquí entre el estadio de los músicos. Ándale, pues. Ándale, sí, güey. Así lo vamos a hacer. Muchas gracias nuevamente, la verdad, fue un gusto para nosotros el haber tenido aquí a Elia Medina, todo su grupo. Recuerden que estamos todavía en vivo, estamos por Global Case México, por la A que nos une, por el Facebook de Elías Medina, por el YouTube también de Elías Medina, puedes seguir todavía ahí participando como quiera y nos vemos la próxima semana. Esto fue Global Case Live Show. La próxima semana, ¿quién viene, güey? Ay, sí, ya dije Live Session. ¿Quién viene otra semana? Como locos. Los como locos. Vamos, güey, a cambiar el pinche giro con madre. Hoy nomás. Todos van a traer pañoletas, cabrones, ¿eh? Ah, viene el Mocos también. ¿Quién viene? El Mocos, güey, también. ¿Eh? El Mocos. Con los combo locos y el Mocos. No, el Mocos viene aparte. Ah, ok, bueno. Pero sí. Y el lunes, no se pierdan también a... al Nandas, que viene mi compadre Nicho Hinojosa, güey. Qué bonito que Nicho venga para acá. Ok, güey.
No, es la, como que la quinta vez que viene, como quiera. No, pero yo, a mí me cae muy bien, Nicho, soy fan, güey. Pues no me viste como eso no me dijiste ahorita fuera del aire, güey. ¿Qué? ¿No me dijiste otra cosa? Yo de Dionisio Hinojosa no puedo decir más que bellas palabras, güey. Ahí sí, la verdad, para que veas. ¡Vámonos! Ah, muchas cierto, gracias. Ahorita que estábamos haciendo la mención de las salsas, también para que la raza no se prenda, porque de repente hacen comentarios, pero realmente cuando echamos carrilla, sobre todo yo con los comediantes como el Mike, como el Zagar, como todos ellos, el Chulo, mi compadre Lan Saldaña, es porque ellos me han abrazado bien bonito y me siento toda madre yo conviviendo con ah, con no sé de ver lo que estabas diciendo. No, güey, yo los ¿cómo quiero ¿cómo no, güey? Zagar ahorita me escribió, güey. ¿Qué te dijo mi compadre? Que le bajes a tus pedos, güey. No, hombre, mi compadre Zagar sabe qué pedo. ¿Está, mi güey? Mi compadre Tito no se diga, güey. No, Tito ese no lo mencionaste, pero a Mike también me dijo aquí, güey, no, qué pedo pero para Elías, güey. Dije los que realmente, con los que más me llevo. Muchas gracias, nos vemos. Compadrito, ¡vámonos! Fíjate, estaban pidiendo ahorita leí mi tesoro, güey. Puede ser mi tesoro. Bueno, los dos amigos, un pedacito de los dos amigos porque habían pedido ahí en el superchat. Vamos a ver, los dos amigos, vamos a empezar con ese. Dice... ¿Cómo ves? Fofi, mándeme usted. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a cantar un pedacito de Los Dos Amigos y lo vamos a meter mujer, mujer. ¿Te parece? Están pidiendo resulta. Ay, güey. Imagínate así. Resulta que ya nada valgo para ti. Después que cuerpo y alma me quedé sin ti. Me dejas y te vas. No. Esa bolerito, la próxima semana se la prometemos. Por lo pronto, ya sabes, dos amigos y mujer. Estos eran dos amigos que venían de vivir. La nueva revolución norteña. Que por no venir se dio quis. Robaron Guanaceví. Para Ceci, hasta San Luis Potosí. Ellos traían dos caballos, uno oscuro y un jovero. En lo oscuro traían ropa y en el jovero el dinero. Ahora sí, nos vamos a ir con la siguiente melodía. Cambiamos. Mujer, mujer. Ya no me hagas.
Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Saludos a toda la gente que nos comenta cariñosamente en las transmisiones que hacemos. Próximamente regresamos, el jueves nos vemos en la Cheve en vivo. El 25 iniciamos con la nueva canción, un gran reality show para todos los cantautores que buscan una oportunidad y que esperemos que un servidor sea la persona que los pueda encaminar hacia el éxito en esta bonita carrera. Nos despedimos con esta canción que le tenemos mucho cariño. Ahí nos vamos, desapareciendo a la mitad de la rola, mi Lalo. Esta casa la compro sin fortuna. Esta casa la compro con amor. Pa' que sueñen mis hijos con la luna. Pa' que jueguen mis hijos con el sol. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara y un mañana distinto y un distinto mañana. También que Dios les regalara. Duérmase, mi niño, duérmase ya, duérmase. Dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara y un mañana distinto y un distinto mañana. Que Dios les regalara. Duérmase, mi niño. Muchas gracias. Duérmase ya. Duérmase, mi Lucía. Duérmase, mi niño. Dios los bendiga. Duérmase ya. Su amigo Elías Medina, abrazo parejo, buenas noches. Thank you.